Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de A Plague Tale Requiem. Bienvenidos al episodio número 5. Como sabéis, Lucas, Amicia están buscando la embarcación para poder salir de aquí, pero estamos en medio de un fregado increíble. Fijaros la de pila de cadáveres que tienen ahí y no queda brea. Está la cosa chunga. Vamos a ver por aquí. A ver si encontramos una salida. Yo creo que lo más sensato es irnos por aquí, ¿eh? Cuidado. Vale. Tía. No sabía que este se movía tanto. Tengo miedo de ver a madre y a Hugo entre ellos. Creo que han empezado la purga por los distritos inferiores. La casa está en la parte superior del pueblo. Aún hay tiempo. Me voy a esperar. Espero que tengas razón. No vale la pena. Vamos a hacer algo de brea. No quiero malgastar mucho. Vale. A ver si pasa ya el desgraciado este. La verdad es que el episodio de ayer, el último episodio me encantó. Y la verdad es que me está gustando mucho, mucho el juego, ¿eh? Como os he dicho ya alguna vez, el 1 me encantó. Pero es que este aún está mejor. Parecía imposible mejorarlo. ¡Qué ferocidad! Vale, cuidado aquí. Bien. Aquí hay un tío, cuidado. Vamos a esperar que pase. A ver. Bien. Ahora esperaremos. Viene otro por ahí, ¿eh? Por aquí no debe haber raras, porque este va a oscuras. Aquí hay dos. Mucho mejor ir con sigilo. Bien. Hostia, cuidado. Esto no me lo esperaba. Espera. ¿Para dónde va? No me gusta porque hay un tío ahí que lo sé yo. Me va a ver. Aquí. Mira hasta dónde llega, ¿eh? Cuidado. Tengo que tener. Vale. Peste. La brea la ha tapado, pero voy a distraerle. Sí, ya lo huelo. No puedo. Vale. No voy a venir. No me va a ver. Uf. Cuidado con ese. Hostia. Bien, ya estamos. Perfecto. Seguimos. Mira, un taller. No sé si tengo para hacer algo. No tengo materiales ni de coña. Está allí. Vale, hemos salido. Ya pensaba que no vendríais. Vamos. Espérate, amigo.
Gracias por no haberte ido. Y también por la ayuda. Bueno, habéis cumplido. Pero, ¿dónde está el resto? En la ciudad, preparándose. Necesito... No necesitas nada, Mitya. Necesitas huir. ¿Qué han hecho? Iré a por ellos. Nos vemos en el muelle junto a la casa. Ten cuidado. ¿Qué está pasando? Adiós, amiga. Ahora. Me ha quedado un poco raro eso. No lo sé. Me ha despertado. La casa. Ahí está. Un mal augurio, os lo digo. El toque de queda continúa. Vuelvan a sus casas. ¿Qué pasa? Decid la verdad. Sin mentiras. No. No. ¡Corred todo! ¡Buah! Run. Me toca correr así, tío, como Crash Bandicoot. O al más puro estilo Uncharted. Les dije que ocurriría esto. Seguro que ha sido ese tal Boden. Ahí. La casa. Puedo llegar. Sí, sí, puedes, puedes. ¡Hola, chaval! Se les ha ido la castaña. No, no. ¡Hostia! La misia. Dale, 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 duro. Venga, venga, basta, por favor. Qué guapo. Dios santo, ¿qué locura es esta? Venga. Qué gran mejora han hecho este juego, tío. A ver, locos. Claro, ya, si me tiro por la cuerda ya, pues sí, vamos. A lo Uncharted. Es tu hijo, haz algo. Como en plan, arréglalo ahora, ¿sabes? Hugo, Hugo, estoy aquí. Hala, va por culo el señor este, que era muy aburrido. Muy serio. Y no ha aportado nada. Es él el único que puede pararlas, ¿no? Hola. Una pesadilla. Lo sé. ¿Qué ha pasado? Debemos irnos antes de que todo se derrumbe. Sí, Lucas nos espera en el muelle. Vamos. Vale. Amicia. Debería llevarlo yo. Lo haré yo. La ciudad está... Venga. Perdida. Vamos. Toda. Arrasado. Debemos irnos. Esto... es extraordinario. Y vamos, una pasada. Mira cómo ha quedado todo, ¿eh? Pero las ratas, claro, con él nos atacan.
Estoy mareado. Nada. Duérmete. Nathan Drake. Un momentito, sí, está muy bien, todo destrozado. Pero va, un poquito de brío. Esta gente, ya es tarde. Sigamos. ¿Quién es? Duerme, Hugo. Hazlo por mí. No. No. No mires. Cierra los ojos. Amicia, ¿qué ha pasado? Son... las ratas han atacado. No, no, no. Nos vamos, Hugo. Lo siento. Es como en mi pesadilla. Es por mi culpa. Cálmate, por favor. No, es culpa mía. No, los sueños son solo eso, ¿vale? Te daré algo en el barco que te ayudará a calmarte. No, quiero vamos, que acabe de verdad. Lo siento. Quiero que pare, Amicia. Lo hará. En Marsella te ayudarán. Mentira. Dices eso, pero no es verdad. Mentira. El barco es ese, ¿no? Por favor, cálmate. Es normal que estés triste y enfadado. Pero sabes que no te decepcionaré. Lo lograremos. Estoy segura. ¿Estáis bien? Pensaba que estabais... Todos estamos bien, Lucas. ¡Subid a bordo, rápido! ¡Vale! Por fin, joder. Estamos todos. El Magister Bodén... Ya veo. No perdamos más tiempo. Venga, por fin, huimos. Aunque bueno, a cualquier sitio que vamos, nos persiguen las ratas, nos persigue todo lo malo. Así que nueva ciudad para destruir, parece que va a ser Marsella. Como os dije, sucede de momento la historia del juego en el sur de Francia. Así que bueno, pasamos de... Ya pasamos, quiero decir, y parece que nos vamos a ir para otro sitio. Pero bueno, no lo sé tampoco. Oh, pues no, que esto esté muy bien, ¿eh? Esto ya está arrasado también. Oí que pasó lo mismo en Guyena. Joder. Las ratas. El mordisco que envenena la sangre. Parecía algo remoto. ¡Pájaro! ¡No! Es un sueño. ¿Hemos llegado? No puede faltar mucho. Hola. No mires eso. ¿Por qué no? No hará que desaparezca. Ya no volverá. Hugo, estabas convulsionando. No quiero ir a Marsella. Morirá más gente y lo sabes. Madre quiere que... ¡No! ¡La isla! Tenemos que ir. Solo me curaré allí, Amicia. Seguro que la encontramos. ¡Nadie me escucha! Le dije a madre que me sentía mal, pero el magíster me ignoró. Dijo que era por la prueba. Madre y el magíster dicen saber, pero no saben. Y muere gente. Por mi culpa. Lo sé. Haré lo mejor para ti. De verdad. Pues llévalo a la isla, hija. Llévalo a la isla ya.
Lucas, ve a ver al capitán con Hugo. Claro. Os enseñará a manejar el barco. A ver si nos enseña nudos de marineros. ¿Tú crees que nos dejará usar el timón? Sí. Debemos ponerlo a salvo, Amicia. Tú quieres encerrarlo otra vez. Eso es distinto. ¿Has visto lo que pasa? La Orden tiene gente y recursos. Saben lidiar con esto. Esto ocurrió por lo que tú y Boden le hicisteis a Hugo. Madre, si lo recluyen y siguen con esta tortura, será su fin. Es un niño, es otra víctima de todo esto. Es mi hijo. No somos enemigas, Amicia. Sé que quieres a Hugo mucho y que compartís un vínculo que yo no alcanzo a entender. Pero tienes que comprenderlo. Lo que pasó allí volverá a ocurrir. Ya, bueno. Pero es que no lo entiendes. ¡Ah! ¡Ah! ¡Los restos están aquí! Voy a ir a verlo. Venga, va. Creo que barco más raro, tío. Lo solucionaremos. Vale. Es todo vuestro. Oye, si quieres puedes volver adentro. No, está bien. Confía en mí, te lo dije. Por ahora, pongamos el barco en marcha. Esto no ha terminado. Sí, sigue. Gracias. Vale. Libera el barco. Mira, hay muchos escombros bajo el casco. Lleno de mierda. ¿Lo sacamos? Tardaríamos demasiado. ¿Y si lo empujamos? Vamos a probar. ¿Listo? Sí, claro, hombre. Sí. Venga, nos van a hacer algo absurdo e inútil. Pues mira. ¿Qué? ¡Amicia! ¡Síguenos! ¡Qué bien! ¡Río abajo! Vamos. Busquemos otro camino. Espero Qué raro. Que Joseph encuentre una forma de parar. Qué raro que nos lo pusieran fácil, joder. Tantos muertos. No se merecían esto. Es una tragedia. Nunca creí. Ya no hay tiempo. Pero esta isla. Hugo dice que lo arreglará todo. Así que lo hará. ¿Cómo? La pregunta es dónde. Debemos encontrarla. ¿Qué pasa con tu madre? No me importa. Pero vas a tener que elegir bando. Pero es mi magistra. Bien. Lo necesito. No tengo de nada, tío. Yo de la última vez otra vez. Voy a hacer este. ¡Qué calma! ¿Cinta roja? Oh, ¿pero qué? Tranquila. Solo es un ciervo o algo así. Oh, se me había olvidado que existían. Ya debe de haber empezado la época de celo. Para ellos no ha cambiado nada. La naturaleza no cambia. El caos al que nos enfrentamos es una parte. Pero ellos cortejan y nosotros intentamos sobrevivir. Claro. Volvamos. Te sigo. Bien. Un pasaje. Vamos por aquí. ¿Que viene pueblo destrozado o no? ¿O con gente que nos querrá matar? Seguramente. Están allí. Hola. Desde arriba es incluso peor. El olor es terrible. Tenemos que sacar a Hugo de aquí. ¿Y eso? A ver. No, no, no.
¿Qué diablos? ¡Ya llegan! ¡Ya están aquí! No es que es de día. Ah, ya ni de día ni de noche. Nos da igual todo ya. Maravilloso. Estamos a salvo, creo. Ha faltado poco. ¿Estás bien? Sí, tranquilo. Está bien, Hugo. Mira, los dos están bien. Sí, vamos, corre. Pero las ratas... Sabemos hacerlo. Ya vamos. Vale. No podré. No podré, ya lo sabía, tío. Ya me he dado cuenta que no podría. Vale. ¿Por dónde empezamos? Hay braseros al otro lado. Ese fardo de heno arderá bien, pero arderá rápido. ¡Vamos, corre! Le ha cagado. Hay que pillar esto primero. También aquí tengo ratas. Sí, me van a matar dos ratas. Muy bien, hombre. Venga, hombre. Vale, es un primer paso. Estamos rodeados. Tiene que haber algún modo. Esas grúas. Sí. Si pueden mover escombros, quizás. Y esta tiene una manivela. Deberíamos intentarlo. Vale. A ver qué más tengo. Hacerme más fuego. Lucas, esto es cosa tuya. Entendido. Funciona. El heno se mueve. Sí, con esto podríamos cruzar. Vale, ¿has visto ese agujero? De lo que son capaces ahora. Arrasaron una ciudad entera. Volverá a ocurrir si ignoramos los sentimientos de Hugo. El heno no basta. Joder. Vale, chaval. Otra vez, no me acuerdo. Todo esto solo para llegar a Marsella. Aún puede valer la pena. No la vale. Y Hugo ya ni siquiera cree en ello. Ya. Puedo entender que se sienta así. Ya va, dale. Aguanta eso ahí. Eso hago. Allá voy. Sigamos adelante. ¡Estamos yendo, Hugo! Sigue asustado. Tengo que llegar hasta él y rápido. Tu madre está allí. Está perdida, Lucas. Y él lo sabe. Será mejor que vuelvas al barco cuanto antes. Usaremos esa grúa otra vez. Sí. Lucas, tu estupefacho, por favor. Claro. Prepárate. Rápido. Desaparecerá pronto. ¿Cómo? Dice. ¿Qué has hecho? Ocúpate de esto, Lucas. Ahora mismo. Amicia, deberías decirme qué estás pensando. ¿Sobre qué? Sobre la isla. Te conozco. Te lo dije. Tienes que elegir un bando. Hecho. Dime cuándo suelto. No me hace caso. Venga, vamos.
digas qué hago. Toma, golpéalo contra el suelo. Ve a las escaleras. ¿Qué es eso? Rápido, no durará mucho. Atrás, largo, no les gusta. Bien. Pensado eres, tío. Ahora, enciéndelo tú. No voy a gastar nada contigo otra vez. ¡Allá va! Sí, bien hecho. ¡Eh, tú también! Vale, me toca. Y ahora él se pondrá aquí, ¿no? ¡Puedes hacerlo! ¡Sigue corriendo! Sí. Vale, esta vez lo voy a hacer bien. Voy a intentarlo, ¿eh? Nada como una buena motivación. Aquí hay otro barco de Eno. ¡Le presto! ¡Venga! ¡Venga! Veamos qué hay dentro. Hey. Vale la pena, tío. ¡Lo conseguimos! Ya que tengo que hacerlo, ¿no? ¿Y algo? Gracias. Me ayuda a coger velocidad, creo. Falta poco. Respira. Lo... Venga. Intento. Instrumentos. Mucho mejor. Ya tenemos las mejoras de todo, al menos una vez. Ya entiendo ya que hemos de ir aquí. Que había un saco. No sé de qué. Ah, esto que era... materiales, ¿no? Vale. Ahora sí, ¿eh? Venga, Lucas, ¿eh? Vale, ya casi estamos. Esperemos que Marsella sea diferente. En cuanto la orden le ponga la zarpa encima, será tarde. A mí es que me equivoqué. No vi que tenía que bajar esa tapa, tío. Vamos a comprobar si es así. ¿Por aquí? Por aquí. Si ya me conoces, siempre vuelvo. Eso le decía. Pero me alegro de veros a salvo. Sí. Siento interrumpir, pero tenemos que avanzar. Y la cadena nos corta el paso. ¡Nos ocupamos! Lucas, ocúpate tú. ¿Cómo no? Controla un ferry. No necesitamos un ferry, sino soltar la cadena. En nuestro lado. Quizás al otro lado. El ferry podría acercarme. Los bajos del pontón son un desastre. Debe de haber algo atascado con la cadena. ¿Cómo bajamos ahí? Algo se nos ocurrirá. ¿Qué tengo que ir ahí? ¡Está oxidada! ¡O algo! Quizás al otro lado. El ferry podría acercarme. ¿Qué ferry? ¿Tengo que volver a salir o qué? No, no, por aquí no. A ver ahí. Hay un agujero entre las tablas.
Es una pendiente. No aguantará. Intenta hacerlo tú, Lucas. Muy bien. Voy a entrar. Joder, qué asco, tío. ¿Estás bien? Estoy bien. Hay muertos por todos lados. ¡Sal de ahí! ¡No! Sí, no le ha dado. Ya, a estas alturas. Perdóname. Ninguna infección chunga. Me puede con todo, ¿eh? Porque, joder. No. Ay. Por favor, lo siento. Tengo que... Por favor, perdón. Tengo que... Sí, señor. Es usted el que lo atasca. Dios. ¡Hecho! ¡Inténtalo! Bien. Os acercaré el ferry. Sí, por favor. ¡Vuelve! Sí, voy. Debió de ser horrible. Sí. ¿Aquí puedo subir? Sí. ¿Estás bien? ¿Listo? Necesitaba aire. Con calma. Avísame cuando estés. Vuelta. Ya puedes dejarlo. Claro. Lo siento, Amicia. Tengo miedo. Joder, no. Niños. La madre que os parió. No, será culpa mía. Ya estarás bien, Hugo. No quiero ir con la orden. Sé que el Magister Bodén no es un buen hombre. Dame al cuerpus. Pero esto será distinto. Su isla, madre. Ahora no, Amicia. Vale. Vale. Sea como sea, hay que quitar la cadena. ¿Ves algo? ¡Lo intento! De momento veo materiales para pillar. Aquí tiene que haber algo. ¿Qué hay por aquí? Pues yo no veo nada. ¿Te puedes salir? Mira. Esta zona está siendo complicadilla, ¿eh? Desde aquí. Sigue el mecanismo. No veo. ¿Qué tengo que hacer? Aquí, aquí. Ahora lo he visto. Joder, costado, ¿eh? Es que no. Ahí. Esto podría servir. Me cago. Y ahora no podré volver. ¡Contesta! ¡Estoy bien! Casi me aplasta. ¿Cómo volverá? Vaya, ya no hay ni cadena ni pontones. Atracaré en las compuertas del puente. ¡Lucas! ¿Puedes llegar? Lo conseguiré. Vale, voy hacia allí. ¡Cuidado! ¡Ve con ojo! Sí, sí. Me da igual ir con ojo o no. Todo esto es por Hugo, madre. Sé que no confías en mí. Pero escúchalo. Voy a ver un camino. Céntrate. ¿Ah? Aquí bien. Toma ya. Perfecto. A ver qué hay dentro. Uf, bastante cosita, ¿eh? Genial. Una herramienta más. Qué lástima que ahora no puedo pillarla, ¿eh? Bien. Bueno, pero vemos. Tenemos munición ahora. El cofrecito guapo, ¿eh?
que es. Tufre. Dios, ¿cómo cruzo esto? Otro problema más. Tranquila. Estás alterada. ¿Y sabes por qué? La isla. Ya lo solucionarás luego. Concéntrate. Saque. ¿Por aquí o por allí? Ahí hay otra subida. Voy a probar primero aquí, a ver si hay algo. Sujetada con algo. No veo nada, tío. Pues iremos al otro, a ver. Ya sigue siendo un poco... Qué mal. Controles de esto, ¿eh? A ver si es por aquí. Algo es algo. ¿Y ahora qué? Vale, ahí hay algo. ¡Lucas! ¿Dónde estás? ¡Madre! ¿Lucas no está contigo? ¡No! Le he perdido de vista. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Debería poder volver. No sé qué estoy haciendo, pero bueno. Vamos, puedes hacerlo. Esto es solo otra piedra en el camino. Yo no sé. Tengo que hacer, tío, para cruzar. Ni idea. He perdido, ¿eh? Claro, porque... A ver qué pasa. Tampoco. Todavía no llego. Necesito otro carro.
¡Ah, claro! Tendré que trepar otra vez. Ese otro carro era del tamaño perfecto. Ya está. Tengo que llevarme el carro ahí. Ahora lo he entendido. Vale. Y aquí está. Ven aquí, te necesito. Lucas perdidísimo, ¿eh? Está. Debería funcionar. ¡Lucas! ¡Lucas! ¿Dónde está Lucas? Vamos. Bien, encuentra una isla. ¿Cómo vas a hacer eso? Igual puedes preguntarle a Joseph. Con disimulo. Con disimulo. Lo haremos discretamente. Para que no parezca muy sospechoso, ¿vale? Le diremos, Joseph, isla, por favor, ya. ¿Ya? ¿De verdad? ¿Ya lo he conseguido? Joder, ya era hora, macho. ¿Y dónde está el otro? ¡Ay, Dios! ¡No son los hombres de arroz! ¡Dejadlo! ¡Apunta y dispara! ¡Usa la manivela para recargar! ¡Vale! ¡Oh, my God! ¿Te gusta eso? ¡Lucas! ¿Estás bien? No. ¡Oh, mola, ¿no? No paro de temblar. Gracias. Hay demasiadas ratas. No puedo ir. Amicia, despéjale el camino. ¿Cómo? Pon un ignífer en la punta de los virotes. Dispáralos a lo que sea de madera. Así seguirán ardiendo. Claro. Lucas, te aviso cuando esté despejado. Vale. ¿Y no? ¿Cómo lo hago? Ah, vale, una superficie de madera. Gracias. Eso me sirve. Ya casi veo un camino. ¡Listo! ¡Puedes venir! Sí, genial. Vale. Voy. Tía, qué bueno, ¿no? ¿Estás bien? Sí. Creo que se me ha parado el corazón. Pero gracias por no fallar. Eran del mismo grupo que los de la arena, Amicia. ¿Qué ocurrió en la arena? ¿Y quién es Arno? Es un problema serio. ¡Vámonos! Venga, va, sí. ¿Eh? Así que esta es la famosa chica de la onda. Espera, que tengo para ti. ¿Que se te da realmente bien eso de cargarte a mis hombres? ¡Venga, vámonos! ¡Oh! Sí. Inténtalo. ¡Mal asunto! ¿Qué pasa? ¡Subid por el río! Solo me he defendido. Amicia, entra con nosotros. No, tengo que cubrir a Joseph. No seas necia. Hay demasiado. Es cosa mía, man. Quédate dentro. ¡Muere! Vale. Cerdos. Amicia está hecha una craya. Yo no quería esto, pero acabaré
por culo, hombre. Ahí, ahí. A la mía. La tía dura. Salimos del cañón. El viento es fuerte. Centraos en el timón, yo me ocuparé. Vas bien, chica. La ballesta se te da bien. ¡No! ¡José! ¡Josef ha muerto! Mata a José, tío. ¡Protege a Hugo! Ya. Mierda. Sido abordado. ¡Ven dentro! ¡Nos atrapan! ¡Debo liberar el barco! Claro. ¡Basta! ¡Te van a matar! ¡Ellos morirán antes! ¡Hostia, lo bueno, tío! ¡Volved dentro! ¡Menos que queráis luchar! ¡Alejaos de mi familia! ¡Ya vienen! ¡A cubierto, rápido! ¡Atacad! ¡O por la chica! ¡Los demás luego! ¡Os creéis con derecho, eh! ¡Adelante! ¡Está sola! ¿Y vuestro líder? ¿Dónde está Arno? ¡Da la cara! ¡Te eres! ¡Te mataré! ¿Te encerras en la...? Sí, venid, a ver qué pasa. No puedo parar. Me ocuparé de él. ¡Los mandé a todos, Arno! ¡Acabaré lo que empecé! Liberar el barco, cortar las cuerdas. No tengo, ¿eh? No me creo que no haya nadie. No tan rápido. ¿Qué vas a hacer ahora? Ay, Dios. Estoy aquí. Enséñame cómo te enfrentas a un guerrero con armadura. ¿Por qué no corres? He venido a por ti. El barco, ¿cómo el pierdo? Y luego vengo por las cuerdas. Mírate, tampoco preparada. Matarse te da bien, no lo negaré. La voz de Antena 3, tío, no me jodas. Prepárate para morir. Es lo justo, ¿no? No temas. Tranquilízate, que no te controle. Joder, el amiguito. Vuelve, todavía puedes hacerlo. El barco, sí. ¿Te gustan las vistas? No, no, vete al infierno. La cueva. ¿Qué te pasa? Pensaba que querías morir. Eso es. Entiérrate. Es propio de ti. Pero te atraparé igualmente. A salvo. Por ahora. Vale. Bueno, pues nada. Hemos huido del colega, que la verdad que nos está poniendo difícil. Un capítulo con mucha, mucha más acción. También tenemos ahora ballesta. Así que nada, en el próximo episodio veremos si logramos salir de esta sanos y salvos. F por Josef, descanse en paz.
Así que nada, nos vemos en el próximo episodio y adiós.